Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí una chica embarazada. Vean la batita. Espero que les guste, que compartan el video, que se suscriban, que si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Te va a gustar mucho mi canal. Trato de subir muy seguido los tutoriales. Hago peticiones siempre cuando me salgan, ¿verdad? Porque luego me piden unas cosas pero no me salen. Pero vean, espero que... esta muñeca mide 30 centímetros de alto. ¿Ok? Entonces, espero que te guste y a continuación voy a dar la lista de materiales. Regálame una manita arriba y un lindo comentario para que YouTube me siga recomendando. ¿Sale? Ok, como ven, hice una embarazada a petición de Reina. Espero que te haya funcionado esta muñequita. En esta ocasión voy a hacerla delgadita para que, ay, perdónenme, para que se note el embarazo. Y voy a hacer una variante. Yo hoy voy a utilizar estambre angorita para la parte de la muñeca en sí. El pantalón de mezclilla lo voy a hacer pegado, no lo voy a hacer separado. El cabello lo voy a hacer en café claro. Eso lo pueden variar ustedes dependiendo a su pedido. Si les piden en otro tono de cabello oscuro, ahí sí es, este sí puede cambiar. También te he hecho la ropa. Si los colores no les gusta, pueden cambiarlo. El café oscuro es para los zapatos. Este rosita o carne que tengo es muy suavecito, pero el color es muy bajito. Pero quiero utilizarlo para que no se me quede ahí. Voy a hacer el cuerpo, lo que es la cara, las manos y la pancita, lo que es todo el dorso de la muñeca. Porque voy a hacer la batita de embarazo aparte y voy a ocupar estambre cristal. Voy a hacerlo un poco más fino para que se note con el vuelo del vestidito, del blusón, que se note que está embarazada, ¿ok? Entonces la caída del estambre de este está muy bien para eso. Y entonces la voy a hacer aparte la batita de embarazo, pero con estambre cristal. Este sí se los recomiendo para que lo hagan así y se vea más bonito. Yo escogí el color rosa, pero ustedes pueden escoger cualquier color, ¿sale? Voy a utilizar tres palitos de banderilla para el sostén de las piernas y la cabeza. Este sí es importante, si no, no se va a sostener. Voy a utilizar en esta ocasión dos botones de 1.5 centímetros de diámetro en color café. ¿Ok? Ya también ustedes pueden variarlo dependiendo a lo que les pidan. Voy a utilizar un gancho del número 3. ¿Ok? Ahí se ve. Creo que sí. Ahí. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si van a querer joyería o algo así, accesorios, eso sí se los dejo al gusto. Quizás yo le ponga algo así coquetón, que necesitaríamos Shakira de diferentes tonos o de lo que vayan a usar. Y voy a usar el peinado, no sé, todavía no sé el peinado. Pero también depende mucho de cómo se los pidan a ustedes. Para eso, puedes ver los demás videos que he hecho. Y eso te va a ayudar a que escojas el tipo de peinado o de cabello que gustes. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar tejiendo los brazos. Y no sé si hacer con
Es que no quiero que me censuren mi video. Con la parte de arriba como exuberante, pero no sé, la estoy pensando. Ahorita veo eso. Y entonces, vamos a comenzar con los brazos y el color carne. Les había dicho que iba a ocupar un gancho del 3, pues también voy a ocupar un gancho del 2.5 centímetros. O bueno, 2.5, no sé si son centímetros o milímetros o no sé. ¿Ok? Entonces, para la ropita, se me había pasado. Ok, miren, ya quedó un bracito y vamos a hacer esto. Voy a tejer dos cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Donde empecé la cadena, empiezo el primer punto. Entonces, de la vuelta 2 a la 15, vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y remato. Vamos a rellenar. Y va a quedar así. Entonces, son 6 puntos bajos en cada vuelta hasta la vuelta 15. ¿Ok? Está sencillito. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé los dos bracitos. Y entonces, vamos a comenzar a hacer las piernitas. Ve, si ven, para eso necesito los palitos. Le corté un pedazo para que pueda entrar el otro que va de la cabeza al tórax. Entonces, vamos a comenzar con el color café. Voy a hacer dos cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5. 6. Ok. Jalo. Y en la segunda vuelta voy a hacer una cadena, hago un aumento 6 veces y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena y tejo 5 puntos bajos tomando el punto completo. 4, 5, 4 disminuciones. 1, 2, 3. 4 y tejo 5 puntos bajos. 3, 4 y 5. Y nos da un total de 14 puntos bajos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos. 3, 4, 5 y 2 aumentos. 2 disminuciones, perdónenme. 2 disminuciones. Va 1, 2 y tejo 5 puntos bajos.
dos, tres, cuatro y cinco. Y cierro la vuelta. Vean. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4 y una disminución. Otra disminución. Ahí está. Y 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Vamos a cambiar. No, bueno, voy a rellenar el piecito antes que cualquier cosa. Ahí está. Luego vamos a cambiar el color. Corto, doblo la puntita del color azul, la jalo con el gancho y la tejo. Jalo el café y ya quedó. Ay, espérenme. A ver. Es que si no pongo el gancho, se va a hacer más pequeño y ya no lo puedo agarrar. Y hago un amarre. Ok, ya quedó. Y la vuelta 8 a la 21 vamos a tejer punto por punto. Son 10 puntos bajos en cada vuelta. Ok. Lo tejo. Si es la primer piernita, pueden rematar. Si es la segunda, no rematen. Ok. Entonces, en la vuelta 21 remato. Y vamos a introducir el palito en medio de la pierna. Y si es la segunda, no la rematen. Porfa. No la rematen para que podamos unirla, ¿ok? Entonces, de la vuelta 8 a la 21, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, miren, ya quedó las dos piernitas. Ya introduje los palitos y entonces pueden introducirlos después de tejer la cadera. Les va a costar un poquito de trabajo, pero también te cuesta un trabajo tejer esta parte. Vamos a seguir con el color azul y en la vuelta 22 voy a tejer una cadena, un punto bajo, dos cadenas, alineo y clavo en la segunda pierna. El estambre lo hago para atrás y vamos a tejer diez puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10. Y en las dos cadenas tejo dos puntos bajos. 1, 2. Tejo 9 puntos bajos de la primer pierna. Va 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y cierro la vuelta con un punto deslizado. Vean. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, dos puntos bajos sobre, ay, perdónenme, sobre las dos cadenas flotantes que había dejado. Aquí van dos. Y luego tejo 10 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Luego tejo dos puntos bajos sobre las cadenas que había tejido anteriormente. Van dos. Y luego tejo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta 24 a la 26 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Dejen marco porque como... Ay, es que luego me distraigo y no sé ni en qué vuelta voy. ¿Ok? Entonces en la 24 a la 26, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 27 voy a hacer esto. Cambio de color al color carne. Ya saben, doblo la punta y lo tejo. Jalo el azul y hago un amarre. Ok. La pancita la voy a hacer por separado. Entonces, de la vuelta 27 a la 29, vamos a seguir tejiendo punto por punto. Ok. Pero ahora en color carne. Son 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. Vuelta 27 a la 29. Ok. En la vuelta 30 vamos a hacer esto. Voy a tejer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 16 puntos bajos. 2 puntos bajos, una disminución. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta, bueno, en la anterior nos dio 18 puntos bajos. De la 31 a la 34 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. De la 31 a la 34. Ok. En la vuelta 35 vamos a unir los bracitos. Entonces, tejo una cadena. Tejo 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ay, perdónenme, y
Tomo el bracito y lo uno por dos puntos bajos. Lo atravieso y uno por dos puntos bajos. Y tejo 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hilo 1, otra vez el brazo, por 2 puntos bajos. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Exacto, así quedó. Ok, en la vuelta 36 y 37 vamos a tejer punto por punto. Ok, lo tejo y regreso. No, y espérenme, creo que lo voy a corregir. La vuelta 36 tejo punto por punto. No son dos vueltas, nada más la 36 y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 37 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Así. Un punto bajo, una disminución 6 veces. Ok. En la vuelta 38 voy a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Y nos da un total de 6 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. 6 disminuciones. Y nos da un total de 6 puntos bajos. Ok, en la vuelta 39. Voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. ¿Ok? Y ya empiezo la cabeza. Entonces, son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 40 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento. Ok, en la vuelta 41 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 42 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 43 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 3. 4. Ok. Y regreso. Ok. En la vuelta 44 a la 52 voy a tejer punto por punto. Dejen marco
Son 36 puntos bajos en cada vuelta. La cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Ok, entonces de la vuelta 44 a la 52, punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya llegué a la vuelta 52, ya rellené y ya pasé el palito que sostiene la cabeza. En la vuelta 53 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 54 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 55 voy a hacer una cadena, tejo 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución. ¿Sale? Ok. En la vuelta 56 vamos a hacer una cadena y hago un punto bajo, una disminución. Ay. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución y regreso. Ok. En la vuelta 57 vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Remato y dejo estambre para cerrar el circulito. Ok. Así. Sale, lo tejo y regreso. Ok, mire, ya quedó. Y entonces voy a hacer la barriguita. Con la barriguita voy a hacer esto. Voy a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok, luego en la segunda vuelta hago una cadena y voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos. 3 puntos bajos, 3 aumentos. 2, 3. Luego 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y 3 aumentos. 1, 2 y 3. Y cierro la vuelta. Entonces quedamos. En la vuelta 3 son 3 puntos bajos, 3 aumentos, 3 puntos bajos, 3 aumentos. Y en la vuelta 4... vamos a hacer punto por punto.
Sale de la 4 a la 6, vamos a tejer punto por punto, lo tejo y regreso. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok? No la voy a hacer tan exagerada, pero así va a quedar bien. Ok, dije a la vuelta 6, pero no, miren, llegué a la vuelta 5 y creo que es suficiente. Ya si la quieres más, con más meses, pues ya le pones más vueltas, pero eso sí es al gusto. Ok, entonces voy a rematar y voy a dejar estambre para unirla. Ok, y vamos a rellenar. Ok, relleno y la vamos a poner como ovaladita, ok, un poquito ovaladita. Así. Y entonces, no importa que quede un poquito abajo del pantalón. De todas maneras, esa parte no se va a ver porque vamos a poner el blusón. ¿Ok? Entonces, lo uno y que abarque toda la pancita, todo el vientre. Abarque así, ¿ok? Lo coso y regreso. Miren, y lo estoy poniendo de tal manera que también abarque un poquito el azul. No se preocupen, ¿ok? Ahí está. Y es lo que les decía, no sé si ponerle boobies, como decimos en México. Es que si digo la otra palabra, me van a censurar. Entonces, y no porque sea una grosería, sino que como que el sistema lo identifica así como mala palabra. Entonces, no sé si hacerlos o no sé, estoy pensando. Para las que son del extranjero, ya saben a lo que me refiero, ¿no? O sea, la parte de arriba de la mujer. Entonces, es que no sé si me censuren, por eso no digo la palabra. Y vean, así. ¿Vieron? Entonces, voy a tomar un poquito de azul. Bueno, no un poquito, muchito. Pero no se preocupen. ¿Ok? Y lo hice así porque no puedo poner o sea, que todo quedara parejito. Me refiero al pantalón, para que se viera que tiene pantalón. ¿Ok? Entonces, lo termino de unir y regreso. Es que se va a ver como exagerada, ¿va? Si le pongo algo acá arriba. Y es lo que no quiero. Dejen pruebo a ver qué tal se ve, si no, y regreso. Ok, miren, ya quedó así. Y creo que lo voy a dejar así. Entonces, vamos a tejer la blusita. Creo que es lo más difícil. ¿Ok? Yo creo que le hago doble, con doble, doble madeja. Entonces, dejen, busco algo. Bueno, traté de separar un poquito esto. Y voy a cortar a la mitad para poder usar las dos madejas al mismo tiempo. Vean. Y voy a cambiar a un gancho de 2.5. ¿Ok? Ok. Vamos a hacer el blusón. Y vamos a hacer esto. Voy a tejer 16 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16. Dejen, veo si queda.
Sí. Entonces, 16 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer 16 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2, 3, 4, 5. Ok, giro el tejido y en la vuelta 2 voy a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento 4 veces. Y me da un total de 20 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 giro el tejido y hago una cadena y tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y brinco 1, 2, 3, 4, y en la cuarta empiezo a tejer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6. Y otra vez, 4 cadenas, 3, 4, brinco 4 espacios, 1, 2, 3, 4. En el cuarto hago 4 puntos bajos a partir de ahí, 3 y 4. ¿Ok? Luego giro el tejido y en la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Luego es 1. ¿Saben que en la vuelta 4 vamos a hacer punto por punto? Primero para quitar los, son 4 puntos bajos. Y aquí hago 4 puntos bajos en las cadenas. 3, 4. Luego tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego 4 puntos bajos en las 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora sí, en la vuelta 5 giro el tejido y hago 2 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? Por toda la vuelta. No cuenten. 2 puntos bajos, un aumento hasta donde lleguen. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren. Vamos bien. ¿Ok? Ahí se está viendo tierna. Y es que no sé por qué este tipo de estambre se ve muy bonito para la ropa. Pero casi no lo uso porque, como hago muñecos más grandes, entonces se va a ver como, no sé, coladito o algo así. O sea, como con hoyitos. Entonces, vamos a tejer la vuelta 6. ¿Sí, verdad? 2, 4, 5 y la 6. En la vuelta 6 vamos a hacer esto. Voy a tejer una cadena y hago 3 puntos bajos, un aumento. No cuenten hasta donde lleguen. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. Yo llevo varias veces que desbarato. Ok, en la vuelta 7, giro el tejido. Subo con 2 cadenas. Ahí mismo comienzo. Vamos a hacer un abanico. Son 2
dos puntos altos, dos cadenas y ahí mismo otros dos puntos altos. Brinco dos espacios, uno, dos, y en el tercero clavo y otra vez dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos en el mismo lugar. Y así por toda la vuelta. Uno, dos, y en el tercero, dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. ¿Ok? Lo tejo hasta terminar la vuelta, hasta donde llegue. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Uno, dos, y en el tercero, clavo. ¿Sale? Vean, aquí como no termina, 1, 2 y no alcanzo, entonces en el último voy a hacer un punto alto. Y ya quedó. ¿Ok? Y entonces giro el tejido y voy a hacer otra vez dos cadenas, pero me voy a ir al centro del abanico. Hago dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos en el hoyo de en medio del abanico. ¿Ok? Y ahora, aquí me voy hasta acá. Dos puntos altos, dos cadenas. ¿Ok? Así. Y vean, ya va quedando la puntada. Otra vez me brinco hasta en medio del otro abanico y hago dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Tentativamente voy a hacer de la vuelta 7 a la 11, a ver qué tal queda de alto, ¿ok? O a la 10, vamos a hacer de la vuelta 7 a la 10 para ver si queda y vemos cómo vamos, ¿ok? Así. Y acuérdense que en el último se hace un punto alto en la orilla, como lo hicimos en la anterior, ¿ok? Si no, ahorita antes de que termine la vuelta, tengo que enseñarles cómo rematar, o sea, cómo terminar la vuelta y regreso. ¿Ok? Entonces, termino hasta el último y regreso. Ok, miren, ya terminé el último abanico. Entonces, aquí en la último, en el último puntito, voy a hacer un punto alto. ¿Ok? Y vean, ya está agarrando forma el vestidito. Miren. Quiero que quede como una batita. A ver si me está quedando. Ahí está. Así. Luego, aquí. Así. Miren, miren, entonces yo creo que de la vuelta 7 a la 11 más o menos iba a quedar, porque son 2, 4 y 6, supónganse que son 6 vueltas, 7, 8, 9, 10, 11, a la 12 será. Yo creo que lo hago hasta tentativamente a la 10. No, tiene que ser a la 12. ¿Saben por qué? Porque si no va a quedar como raboncita. Y no quiero eso. Entonces, vamos a hacerlo hasta la vuelta 12. Si no, voy a poner aquí la corrección a qué vuelta fue en el video. Y ya. ¿Sale? Entonces, lo tejemos así. Y regreso. Ok, miren, ya quedó hermosa. Y si fue en la vuelta 12.
Entonces, voy a rematar y voy a unir punto por punto. ¿Ok? Entonces, lo uno y regreso, así, punto por punto. Vamos cosiéndolo y regreso. Ok. Vamos a cortar tiritas. Miren, ya quedó esta hermosa. Me encantó la batita. Miren cómo se ve de lado. Y así se ve la pancita. Entonces, vamos a cortar tiras de 40 centímetros, más o menos. Le voy a hacer una coletita. No voy a hacer muchas porque nada más es la parte de atrás. De aquí a acá voy a poner estas tiritas así. Voy a juntar de 3 en 3. ¿O qué será? ¿De 4 tiritas? No, de 3 tiritas. Y las vamos a partir a la mitad, así. Las vamos a doblar. Y con el gancho del número 3. Voy a empezar y voy a hacer esto. Ah, no, espérenme, al revés volteada, así. Ok, así. El peinado ahí sí depende también de cómo lo pidan, pero yo la voy a hacer así y voy a ir montando de 3 en 3 tiritas, punto por punto, en la nuca, para hacerle una coleta, ¿ok? Así. 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 Y aquí me falta otro. Vean. Entonces, así lo voy llenando con las de 40 centímetros. Lo hago y regreso hasta llegar al otro extremo de la nuca. Así. Ok. Sale. Y la voy a agarrar acá en la coleta, pero voy a rodear todo, pero de diferentes tamaños para que quede así la coletita aquí arriba y regreso. Ok, miren, hice de aquí a acá así, ok. Y entonces voy a agarrar el cabellito así, hacia arriba. Y entonces vamos a hacer, creo que le voy a poner un fleco, pero vamos a partir a la mitad los de los 40 centímetros, que ahora sea 20 centímetros, y voy a hacer esto. De aquí miren, más o menos por donde está este, aquí. Y a la vuelta, 2, 4, 6. Agarro la vuelta 7, más o menos. De la coronilla para abajo. ¿Ok? Y entonces voy a cortar más tiritas de 20 centímetros y las voy a pegar así, como, pero vieron que tengo la cabeza, el cuerpo hacia mí, y así voy a seguir poniendo. De aquí a acá voy a hacer esto. ¿Para qué? Para que se vea que agarré el cabellito así. ¿Ya vieron? Y aquí voy a tejerlas, a hacer otras de 30 centímetros,
No, de 40 para que también quede bien. ¿Sí? Y voy a rodear de aquí a acá, de 30, así, igual. Ahorita que lo haga, se los muestro. Pero primero hacemos este de aquí a acá, yéndome sobre la vuelta 7, ¿ok? Lo hago y regreso. Ok, ahora, ¿ven que les dije que no sabía si iba a ocupar listón o algo? Sí voy a ocupar un listón rosa más fuerte. Y miren, puse más o menos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 tiritas. Y entonces, lo que voy a hacer es que todo lo jalo hacia arriba. Así. ¿Ok? Y voy a amarrar con, espérenme, con un estambre café. Primero. Y le voy a dar dos vueltas. Así. ¡Ay! Ok. No tenía que soltarla. Ok. Entonces, vean. Aprieto con cuidado. Sigo apretando. Y hago un doble nudo. Y corto las tiras así, como a la altura que están. Y vean. Ok. Así quedó. Y voy a hacerle un moñito. Así. Así. Ok. A ver. Así. Así. Y entonces corto. Ok. Así. Y queda hermosa. Ya si ustedes quieren hacerle otro tipo de corte de cabello, es lo mismo. Nada más les doy una idea. Y adivinen qué, me equivoqué en los ojos. Es que quedan muy grandes. Entonces voy a tener que poner pequeños. De 1 centímetro de diámetro. Que tengo que corregirlo porque si no. Y en color café. Sí tengo color café. Aquí está. Vean. Así. Ok. Entonces. No sé si pegarle aquí un detallito así de osito. O algo así. Es que como que, como ven, le pongo un osito o se vería mal. Es que quería ponerle un detallito, pero no sé, estoy pensándole. O vean, tengo este y aquí iría. No, creo que ya se vería mucho. Entonces, vamos a pegar los ojos. Ok, entre la vuelta 10 y 11, tomando en cuenta esta vuelta que se ve aquí, son 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Sale? Voy a pegar los ojitos entre la 10 y la 11. A ver. Así.
y lo sostengo para que se seque. No me falta la nariz. Ok, miren, también le hice una orejita. Sentí como que le hacía falta eso. Bueno, la nariz vamos a tejer dos cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado y jalo. Vamos a cortar poquito y remato. Y entonces aquí hago un nudo. Ok. Y empujo hacia afuera, hacia abajo. O sea, que quede así. Y miren. Entonces, vamos a pegarlo entre los dos ojos, pero al nivel del ojo. O sea, aquí abajo. Vean. Aquí. ¿Ok? Y ya quedó. Luego la oreja, déjenme para que se seque tantito. Vamos a hacer dos cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a dejar algo de estambre para unirlo a la cabeza. Y remato. Si se fijan, no cerré el círculo. Entonces, lo puse la orillita entre el nivel de lana, o sea, del ojo. Miren, la orillita. Ay, perdónenme. Aquí, en la orilla de superior. ¿Ok? Y entonces, voy a pegar aquí en la orilla, en la parte superior, vean, me alineé al ojo. Pego la oreja y atravieso la oreja con un pedacito de la carne del, bueno, no de la carne, sino de la cabeza, de la cara. ¿Ok? Así. Espérenme, me fui muy acá. Ahí está. Es aquí. Y hago esto. Entonces remato. Y nos faltan las cejas, ¿eh? Todavía nos faltan las cejas. Y lo mando a otro lado. Así. Ok. Y vean, vamos a cortar un pedazo de café para las cejas. Ay, sí tiene un retacito. Es que cuando tengo los retacitos los uso. Si tú le quieres poner boquita, le puedes poner una boquita roja o algo así, o rosita, dependiendo a lo que tú gustes. Ok, ahora vamos a hacer las cejitas. Déjenme ver si no le hago doble. No, creo que no. ¿O sí? Y me voy hasta acá. Y hago otra vez esto. Sí, quedó bien doble. Y entonces
Vamos a rematar. Sin jalar mucho, porque si no se hace fea la ceja. Y lo mando a otro lado. Ya ven, no se nota. Ahora, vamos a pintarle chapitas. Voy a usar esta pequeña. Y voy a usar el color rosa. Ahí está. No se preocupen, poco a poco se van difuminando. O sea, si me quedó muy marcada es porque le puse mucho polvo, pero miren. ¿Ven? Y se va difuminando. Ahí está. Lo hice con una limpia, ¿eh? Con una brocha limpia. Y ya quedó. Ok, miren, ya me quedó. Ay, me encantó. Un poquito triste la cara, pero miren, mide casi 30 centímetros. Para que vean que sí lo estoy tomando bien. Porque empieza el cero ahí. Entonces queda bien. Y queda casi 30 centímetros de alto. Espero que te haya gustado, que compartas, te suscribas. Ve el detalle de la batita, del blusón. Ay, me encantó. La verdad me encantó. Es que se ve embarazada. Se le ve la pancita. Entonces, espero que te haya gustado y te haya gustado a ti, Betty. Creo que es Beatriz la que me lo pidió y espero que les sirva si tienen un pedido de una chica embarazada. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.